Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la octava clase del taller de condicionamiento físico orientado al fútbol. En la clase de hoy trabajaremos fuerza, velocidad, coordinación. En la parte final vamos a trabajar fortalecimiento del core y algo de brazos. ¿Ya? Para comenzar, como siempre, materiales que ustedes pueden encontrar en su casa. Yo siempre estoy utilizando botellitas, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, que simule conos. ¿Ya? Hoy también utilicé esta winchita que la puse en el piso. Usted puede poner lo que usted quiera que se asimile a esto. Yo a veces utilizo palos de escoba. ¿Ya? Vamos a comenzar con el calentamiento. En el lugar vamos a estar trotando. ¿Ya? Trote suave en el lugar. Solo trote, suavecito. Suavecito. Vamos ahí. Solo trotecito. Y comenzamos con movilidad articular. Primero el tren superior. ¿Ya? Bracitos hacia adelante, ahí en círculo. Y sigo con el trote. Movilidad articular. Y trote en el lugar. Pau, suavecito. Movilidad articular. Tren superior, bracito hacia adelante y bracito hacia atrás, ahí, eso es, en círculo, elevo y pasa por abajo, eso es, elevo y pasa por abajo y atrás, buen trote, suavecito, en el lugar, eso es, atención ahora, vamos a hablar una y una, ahí, ahora vamos a pasar rápidamente al tren inferior, ya, movilidad articular, piernita hacia afuera, elevo y hacia afuera, elevo y hacia afuera, elevo y hacia afuera, elevo y hacia afuera, eso es, suavecito, elevo y hacia afuera, ahora elevo y hacia adentro, ahí, elevo y hacia adentro, elevo y hacia adentro, eso es, como estaremos, suavecito, suavecito, eso es, buena movilidad, nos gustaría buena movilidad, bañarlo o hacerle cariño, no podemos hacer en el lugar, patadita hacia adelante ahí, cruzado, hacia adelante y cruzado, pierna extendida, pierna extendida, arriba y cruzado, arriba y cruzado, ahí, excelente, pierna extendida arriba y cruzado, pierna, patada lateral, patada lateral, eso es, lateral, buena movilidad para prevenir lesiones, buen calentamiento, patada lateral, patada trasera, hacia atrás ahí, patada hacia atrás, elevo y hacia atrás, elevo y hacia atrás, eso es, eso es, patada hacia atrás, suavecito, pierna extendida, hacia atrás, eso es, sigo con el trote y empezamos a desplazarnos por todo el espacio que usted tenga, si está en su patio, si está en su departamento, si está en su casa, va a trotar por todo el espacio que tiene para entrenar, ya tengo este espacio, que para que tenga más espacio aún. Trotamos hacia un lado, hacia el otro, vamos a hacer retroceso, vamos a hacer lateralidad, nos desplazamos por todo el espacio, duro de frente, vamos a buscar mi dirección, suavecito, solo trote, desplazamiento suave, desplazamiento laterales, retrocesos, de frente, cambio de dirección, retrocesos, eso es. Nos movemos suave por el lugar, suave por el lugar. Yo tengo solamente este espacio. Si usted tiene más espacio, mejor aún. Esto es, con esta línea que hicimos con la conchita, nos vamos por un lado y volvemos para el otro retroceso. Eso es. Por el mismo de frente y nos vamos por el otro lado en retroceso.
Eso es. Todo el mismo de frente y retroceso por el otro lado. Eso es. Eso es. Suave. Suavecito. Excelente. Hacia adelante y retroceso. Y seguimos con el trote. Vamos a hacer lateralidad. Por un lado y volvemos para el otro ahí. Eso es. Lateral por un lado. Y voy por el otro. Eso es. Solo lateral. Solo lateral. Eso es. Lateralidad. Y volvemos por el otro lado. Excelente. Por un lado por el otro. Vale. Por el trote, por un lado por el otro. Eso es, buen retroceso. Atención. Para allá. Taloneo. Por el otro lado, taloneo para un retroceso. Ahí. Taloneo también. Eso es. Excelente, lo mismo. Por un lado, taloneo de frente. Y por el otro, taloneo en retroceso. Sin pisar la línea. Excelente. Hacemos lo mismo ahora, pero elevación de rodillas con punta de pie ahí. Suavecito, de rodilla, punta de pie y el retroceso es igual. El retroceso. Hago lo mismo. De rodilla, punta de pie. El retroceso es igual. Elevando rodilla y punta de pie. Excelente. Para que sea un poquito más entretenido, vamos a tomar el baloncito. Y con el balón vamos ahí, lo mismo. Por un lado conduzco. Y por el otro vuelvo. También conduciendo, obviamente. Conduzco. Y vuelvo. Ahora cambio de pierna, recibo con la derecha. Y cambio de pierna, vamos. El tiempo que hicimos ambas piernas, izquierda y derecha. Que lo quiten los escapes, buena conducción. Excelente. La voy a llegar pisando, la voy a medir. La piso. Y la vuelta también. Intentando que toque la línea. ¿Ya? La pelota siempre tiene que ir por la línea. La piso ahí. Por la línea. Vamos. Eso es. Que no se salga de la línea. La piso por un lado y por el otro. Con derecha y izquierda. Eso es. Eso es. Vamos. De frente. Ahí llevo. Excelente. Vuelvo. Cambio de pierna. Por la línea. De frente. Excelente. Y vuelvo. Excelente. Cambio de pierna. Por la línea. Buena conducción. Y vuelvo. La otra. Una conducción, que lo meto en el escape y vuelvo. Dejamos el baloncito, lo dejamos a un lado, se hidrata. Si usted quiere, vamos a alongar un poco y vamos a seguir con la segunda parte del calentamiento. Enlocamos cuádriceps, metemos el empeine ahí, metemos el empeine en el pie, dentro de la rodilla, obviamente. Y nos aguantamos ahí. Mira, en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos. Soltamos. Separamos piernas. Sin flexar las rodillas, bien extendida. Y nos vamos abajo ahí, nos cargamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ambas manos van a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos. Estamos, vamos a alongar el gastrocnemio. Equitiva, mira. Estiramos hacia abajo ahí, piernas extendidas.
y los cargamos abajo. Ojalá tocar la puntita de los pies. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si llega al suelo, mejor. Si llega al suelo con la palma de las manos, mejor aún. Vamos. Flecto, 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 extiendo y nos cargamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos, soltamos. Atención. Flecto una. Y la otra pasa por arriba y también flectada. Mano ahí para el equilibrio, mano adelante. 1, 2, 3, 4, esta va hacia abajo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos, soltamos. Hidrátese. Ya. Atención, segunda parte de calentamiento. Antes de pasar a la parte principal del día de hoy. Ya, vamos a hacer salto a un pie. Salto con la izquierda en este caso y caigo con la derecha. Mira, ahí. Lo mismo al otro lado. Eso es todo. Y vuelvo. Vamos. Eso es todo. Salto cortito. Caigo, mantengo el equilibrio. Caigo, mantengo el equilibrio. Mantengo el equilibrio. Y mantengo el equilibrio. Eso es. Impulso con uno. Mantengo el equilibrio con el otro. Mantengo el equilibrio. Eso es. Y retroceso. Vamos. Mismo. Una, dos, tres y cuatro. Hago yo en este lado. Si usted hace más en su espacio, puede hacer seis, mejor aún. Tengo cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Ya. La última. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí caí. Eso es, excelente. Ahora vamos a ir adelante en ascensión y llegamos allá y cabezazo. Mira, parto de menos a más y cabezazo. Y retrocedo suavecito. Por el otro lado mismo, de menos a más, toco impulso, cabezazo. Que sea un buen salto. Un buen cabezazo, un buen gesto técnico. Un buen gesto técnico arriba. Eso es, retroceso. Tres más. Vamos. Parto suavecito. Con impulso, velocidad. Y cabezazo arriba, vamos. La última. Estoy saltando cada vez más alto, llegando al techo. Vamos. Skipping lateral hacia allá. Un buen skipping. Ahí. Vuelvo caminando suave. Y cambio de lado. Vamos, skipping de nuevo lo mismo. Lateral. Eso es. Vuelvo. Un pie. Salto a un lado de la línea y al otro lado de la línea. Primero con un pie. Mira esto. Eso. Vuelvo y cambio de pie. Punta de pie. Solo con la puntita del pie. Dos más. Una con cada pierna. Una. Y la última. Ya. Atención ahora. Cuatro piques cortitos. En este espacio tengo yo. Pero vamos a ir. Afuera. Adentro. Y velocidad. Ya. Ahora desde el otro lado. Desde acá. Afuera. Adentro. Y velocidad. Eso es todo. Vamos.
Mismo. Afuera. Adentro. Velocidad. La última. Afuera. Adentro. Y velocidad. Excelente. Recupere, nariz, boca. Camina un poquito. Camine. Tome mucho aire por la nariz y bota por la boca. Recupere. Hidrátese. Atención. Tres ejercicios. Al principio. 45 segundos. A un minuto. Descanso de 15 a 30 segundos entre ejercicio. ¿Ya? Toma el tiempo, ojalá que tenga el cronómetro usted en casa, con el celular, con el reloj, con lo que sea, toma el tiempo. Escalador en la primera, en esta posición. Y vamos ahí, ahí, mira. Ahí, ahí. Con 45 segundos, primer ejercicio. Listos. Vamos, corre el tiempo. Hágalo bien ahí. Te muestro de frente ahora. Vamos, ¿cuánto llevamos? 3 y 5, vamos, quedan 10. Tiempo cumplido. Pasó ese intenso. Recupere. 30 segundos. Recupere, recupere, hidrátese. Respire bien, nariz, boca. Segundo ejercicio, también es fuerte, estocada con salto. Si es muy difícil para usted, hace solamente estocada. Ya la estocada la mostramos el otro día, que esta rodilla no pase la punta del pie para allá. Ahí, que esta rodilla no toque el suelo, hasta ahí. Lo mismo, hasta ahí. Espalda recta, contengámosla. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora más rápido ahí. Pero bueno, si no puede hacerlo saltando, hace la tocada normal. Ya, 45 segundos así. Listos. Recupere. Corre el tiempo, vamos. Segundos, vamos. Intensa esta. Ahora sí, tiempo. Bien intensa. Segundo ejercicio, listo. Escaladores. Estocada con salto. Recupere. Tercer ejercicio. Trabajamos acá. Coordinación, velocidad. Estoy recuperando. Estaba fuerte. En 15 segundos. Ahí toca, buena recuperación. Ya, vamos. Otro en cero. Consolidamos cortito, mira. Es simple. Un pie allá. Un brazo derecho adelante.
Vuelve al cambio rápido ahí. Y voy avanzando. Un minuto. Corto, vamos, tanto, más corta. Más cortito. El trayecto. Listos. Corre el tiempo, vamos. A un lado y al otro de la línea. Loco, cambio de lado. Entre más izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Listo. Vamos. Alcanzamos a hacer dos más y el dedo, vamos. Última. Listo. Recupero. Buen trabajo. Primera serie lista. Primera serie lista. Son tres series iguales. Vamos. Terminamos la primera serie. Pasamos a la segunda serie. Recuerde, tres ejercicios. Escalador. Tenemos estocada con salto. Y también tenemos la coordinación ahí en la línea que tenemos. En esta línea que hicimos con la winchita. ¿Ya? Escalador, vamos a hacer 30 segundos ahora. Solo 30 segunditos. ¿Ya? Estocada con salto, lo mismo, 30 segunditos. Esta serie va a ser más cortita, de 30. ¿Listos? Ahora el tiempo, posiciones y vamos. Tiempo cumplido, 30 segundos listos. Intenso. Son 30 segundos intensos. Esto también lo vamos a hacer intenso. Rápida la coordinación acá. Derecha, izquierda. Y avanzando lateral. Listos. 30 segunditos. Y ahora, corre el tiempo, vamos. Listo, de un lado, de otro. Rápido. Excelente. De un lado, vamos, lo mismo. Llevamos dos. Hidrátese. Recupere.
Vamos, tranqui bien. A conciencia. Trabaja conciencia en su casita. Para que cuando vuelva al fútbol no se note todo el tiempo sin jugar. Vamos, listos. Descansamos el 15. Recuerde, parador, estocada con salto, coordinación de media línea. Vamos. Posición y corre el tiempo. Vamos, posición. Mano altura casi del hombro. Y vamos. Justo 30. Excelente. Primer ejercicio listo. Recupere el pecho. Segundo ejercicio de tocada. Recupere bien. Este es más fuerte la estocada. Tocada con salto. Si no puede con salto, recuerde. Haz la estocada normal. Bien, listo. Corre el tiempo, vamos. En 10 todavía. Qué fuerte está. Ahora sí, 30 segundos listos. Recupere. Hidrátese. Último ejercicio. Las tres primeras pasaditas, último ejercicio de las tres series. Primera parte de la parte principal. Vamos. Listos. Corre el tiempo, vamos. Cambio, el otro. Lo mismo. Cuatro pasaditas, alcanzamos. Última. Igual. Tiempo. Excelente. Muy bien trabajado. Un minuto de recuperación, se lo ganó. Recupere, se lo ganó. Si lo está haciendo en casa, se lo ganó. Hidrátese. Recupere bien. En esta segunda parte, si vamos a utilizar la botellita. Ya. Primer ejercicio. Ponemos tres botellitas. Voy a poner aquí la zona de la línea. Tres botellitas. Unos 50 centímetros de distancia. Uno, tres. Vamos a hacer un skipping. Y vamos a ir pasando entre las botellas. Skipping. Buen skipping, le había oído, punto de pie. Buen skipping. Velocidad. Llego acá al centro.
y lo llevo cortito hasta acá, ¿sí? Y retrocedo. Es el trabajo del primer ejercicio. Primer ejercicio, ¿ok? El skipping entre las botellas y velocidad cortita. El ciclismo más espacio, 5 metros, 10 metros, espectacular. Si quieres más espacio, mejor. ¿Ya? Por estos 5 segundos, desde ahora, corre el tiempo, vamos, corre el skipping. Eso es todo, primera. Lo hicimos casi en 10 segundos. Vamos a alcanzar a hacer 4, vamos. Dos listas. Tercera, vamos. Tres y la última. Vamos. Buen skipping. Tener rodilla. Punta de pie. Buen braseo. Y buen velocidad cortina. Eso es. Recupere. Tiene exhausto. Recupere. 20 segundos nos quedan. Y pasamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio, utilizamos la línea, ya salto bien junto, a un lado y al otro, simple, solamente eso, salto bien junto, a un lado de la línea y al otro lado, y vamos avanzando hasta el final, ya, la vuelta en retroceso, retroceso, listos. Corre el tiempo, vamos, el punto. Excelente. Vamos. De 4 a 5 pasadas vamos a alcanzar a hacer. Dos. Vamos, una más. Tiempo. Excelente trabajo. Listo. Nos queda el tercer ejercicio y último de esta pasadita. Son tres pasadas, así. Tres pasaditas. Vamos a formar un rombo con la botellita. ¿Ya? Un rombo, una la puntita, dos laterales y una acá al principio o al final, de allá, como ustedes lo vean. Un poquito más junto para tener espacio, igual un rombo, depende del espacio que tenga usted, que puede ser un poco más grande, si tiene menos espacio, un poco más pequeño. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en velocidad, aquí diagonal, aquí diagonal, segundo el cambio, aquí un buen retroceso, aquí otro buen retroceso, sí, lo sigo hasta por este lado y ahora lo devolvemos, devolvemos el caminito ahí, recuerda acá retroceso, acá retroceso, y nos vemos para allá, sí, de un lado con el otro, en velocidad, listo, 45 segundos, ahora, corre el tiempo. Con el retroceso lo recupero. Que se note el cambio de ritmo, cambio de dirección. Tiempo aún. 45 segunditos.
Excelente, tres ejercicios. Es tan fácil. Tan fácil el ejercicio. Vamos a la primera. El escalador estuvo intenso. Y la tocada también estuvo muy fuerte. Acá. Están intensos, fuertes, pero más simples de realizar. Ya, entonces. Primer ejercicio. El skipping. Y velocidad. Ya, vamos. Nos sale bien. Yo hago el trabajo. Yo hago el trabajo mientras. Está derecha a recuperar bien. Tomar el espacio con los últimos tipos. Ahí. Ahí. Tres botellitas. Igual, esquipo, esquipo. Avanzo con las botellitas, acompaño el esquipo y velocidad. Cortita. Por ahí mucho espacio acá. Si usted tiene más espacio, mejor. Pongóselo. Ojalá que lo pueda hacer en el patio si usted tiene patio. ¿Listos? ¡Corre el tiempo, vamos! ¡Excelente! ¿Ves? Dos listas. Creo que alcanzamos a realizar cuatro, vamos. Una más, vamos, que se puede. Con 25 puntitos, buen trabajo. Primer ejercicio listo. Saque las botellitas y recuérdelo. Saltos laterales a pie junto. Recupere bien. Recupere bien. Ya estamos en la parte principal, estamos bien adentro en el entrenamiento. No queda mucho. Queda poco en realidad. ¿Listos? Corre el tiempo, vamos. Excelente. Vamos. Hicimos retroceso la vuelta. Se me olvidó, vamos. Eso sí, retroceso. Lo pueden hacer saltando alto o saltando rápido acá. Pero el rápido va a ser así. ¡Fuerte! Última, alcanzamos, vamos. Saltando alto. Excelente. 45 segundos listos. Recupere. Ya llevamos dos series. Nos falta la última, la tercera serie. Y última. Tres ejercicios. Tres series. Recupere bien. ¡Ah, no! ¡Nos queda uno! ¡Vamos! ¡Nos queda el rombo! ¡El rombo! ¡Hazlo rápido! ¡El rombo! Disculpenme, nos faltaba el rombito. Ahí sí, se ve la botella así. Pone un rombo con la botella, con el culo, con lo que tenga. Listos, mucho tiempo perdido. Vamos, corre el tiempo, velocidad. Velocidad. Y el retroceso. ¡Que se note! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer dos y dos! ¡Tiene y una! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Tengo tiempo, dos más. La última,
ahora sí terminamos segunda serie. Nos queda última serie, tres ejercicios y pasamos a la parte final. Voy a hacer la parte final. Guarden aquí porque nos queda un trabajito aún. Levántese bien, recupere bien. Vamos, queda los últimos 20 minutitos de trabajo. Aprovechémoslo bien. Últimos 20 minutos. Vamos, primer ejercicio, recuérdelo. Skipping entre las botellitas y velocidad. 45 segundos. Desde ahora, corre el tiempo, vamos. Eso es todo, vamos. Lo mismo. Dos. Vamos, dos más. Alcanza una más, alcanza una más, vamos, ahora bien. Última con todo. Pelea rodilla. Excelente. 45 segundos. Y voy a cumplir. Recordamos 30. Vamos, con que energía. Salto, 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 bien punto. Listos. Muy bien. Vamos, corre el tiempo. Vamos, segundo. Tercero, vamos. Cuarto. Y creo que último. Vamos. Excelente. Tiempo cumplido. Último ejercicio. El rombo. Hidrátese. Recupere bien. Recuerda tomar el rombo. Formamos el rombito. Sí. 45 segundos. Desde ahora. Me quedo más corto, me quedo chico. Vamos. Me quedo muy cortito el rombo. Ahí si se ve la botellita, sí. Sí se ve. Vamos, corre el tiempo. Velocidad. Cambio de dirección. Retroceso. Retroceso, cambio de dirección, vamos, velocidad. Cambio de dirección, excelente. No te pares. Dos más. Uno más. Tiempo cumplido. Excelente, chiquillo. Muy buen trabajo.
recuperen 2 minutitos de recuperación. Hidrátese, muévase, póngase. Y vamos a pasar a la parte final del día de hoy, del entrenamiento. Vamos. Trabajamos bracitos sin colchoneta. Trabajamos brazos. Trabajamos nuestro core abdominal, zona lumbar. Ya, fortalecimientos. Un músculo muy importante para el deporte, para el fútbol, para la prevención de lesiones. Recupere bien. Nos queda un minuto. Un minutito de recuperación. Ya, atención, voy a explicar el primer ejercicio. Posición plancha, pero no con apoyo, con apoyo de palmas. Apoyo de palmas, manos y punta de pie. Plancha ahí, los bracitos a la altura del hombro. Aprovecho el reloj un poco. Ya hacemos esta posición, nos vamos a tocar el hombro contrario, o sea, el brazo derecho, la mano derecha toca el hombro izquierdo. Ahí y ahí. Ya, este es el primer ejercicio. Vamos a hacer 20 toques, 10 por cada mano. Ya. Si usted puede hacer 30, o sea 15 por mano, es mejor. Nosotros vamos a hacer acá 10 por mano, 20 toques. Ya, lo vamos a hacer de frente atrás, lo vamos a hacer lateral. En esta posición, ¿no es cierto? Nos tocamos el hombrito. Ahí. Aguantamos por uno, tocamos por el otro. Es el trabajo, el primer ejercicio. Voy con tiempo. Sí, vamos a utilizar 30 segundos de recuperación del ejercicio. Pero el ejercicio es por repetición. Listo, 20. Toca, recuérdalo bien. Posición, listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Primer ejercicio. Listo, recuperen 30 segunditos. Como el tiempo acá. Segundo ejercicio, flexiones de brazo. Ya, ejercicio muy muy conocido. Flexión de brazo, flexo, extensión, flexamos y extendimos. Ya, ¿qué vamos a hacer? 30 segundos y ya está listo la recuperación. Una posición que hace un momento ahí, bajamos y subimos. El cuerpo recto. Este es el ejercicio. Lo voy a hacer de frente, vamos a hacer lateral. Con tiempo, recuerde, 20 repeticiones. Desde ahora, los bracitos van casi a la altura del hombro ahí. Esa posición, los pies también van a la altura del hombro. Listos, ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. 20 repeticiones. Recupere bien. Hasta 30 segunditos de recuperación. Estamos
a la parte final del entrenamiento de hoy. Nos queda un ejercicio, recuerde que son tres series, ¿sí? Un ejercicio para terminar la primera serie. Misma posición, con la manito nos vamos a tocar la rodilla ahí. La manito va y la rodilla viene, y la juntamos en el centro. Misma posición que otro ejercicio anterior. Esa es la posición. Y la manito cruzado ahí, rodilla con manito. Rodilla con manito. Ese es el trabajo. Lo mostramos de frente, pasamos a la mitad y lo realizamos de frente. Vamos. 20 repeticiones. 10 por cada mano. Listos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tres ejercicios listos, los tres primeros. ¿Se entendieron? ¿Los realizamos? Si puede hacer más repeticiones, puede hacer 10 más. Sin problemas. Si no puede hacer las 20, por lo menos haga 10, 15. Ya. Recuperamos. Buena recuperación. Y vamos a pasar a la segunda serie. Vamos, listos. Primer ejercicio. Sacamos los hombros, recuérdelo. 20 toques de hombro. 1, 2, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Primer ejercicio. La segunda serie lista. Flexión de brazo ahora. Recupere 20 segunditos y realizamos flexión de brazo. O flexo extensión. Ya que flexamos y extendimos. Flexo y extiendo. Vamos. Vamos, 20 repeticiones desde ahora. Comience nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Segundo ejercicio de la segunda serie. Listo. Este es el tercero y último de la segunda serie. Vamos. Estamos terminando ya. Y vamos a alongar, así que trabaje bien. Trabaje al 100. Recuerde, palma de mano con rodilla. Ahí cruzado. 20 repeticiones. Y ahora. Vamos, comience, posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Excelente.
12 segundos, sí, listo. Tercera, sí, y última. Vamos. Estamos casi listos y pasamos a la parte final. Sistema de tiempo. Esta serie va a ser más cortita. Solamente 10 toques, 10 flexiones y 10 toques. Ya la mitad. Usted tiene más tiempo en casa, lo puede hacer con 20 o hasta 30. ¿Ya? Vamos, listos. Comenzamos. Recuerde, hombro, 10 toques, 10 toques, agarrado bien, buena ejecución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, flexión de brazos. 10. Muy bien. Listos. Vamos, por el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Última. Rodillo con palma de mano. Cruzado. Se mueve bien. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 series listas. Bien chiquillo, bien trabajado. Espero lo haya realizado en casa. Si puede realizar más repeticiones, mejor. Vamos. Última parte. Última parte. En este caso, utilizo la alfombra. Lo puedes hacer en el piso también. Vamos a lograr sentaditos. Elongación. Vamos. Colocamos primero que nada cuádriceps. El ladito ahí, metamos el peine y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro lado, vamos. El peine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ah? Atención. Planta con planta. Las rodillas hacia abajo. Ahí. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una pierna queda en esa posición, flexada, y la otra pierna extendida. Y nos tocamos la puntita del pie, nos agarramos la puntita sin flexar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que lo hagamos glúteo. Bien, así se gira y la otra pasa por la rodilla por ahí. Y viene hacia el cuerpo, mira ahí. Que gira el glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio la otra. Lateral ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abdominales. De guardita ahí, solamente. Apoyamos las piernitas, manito aquí al costado y miramos hacia arriba como mil minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De rodillas, manitos adelante y nos cargamos hacia abajo. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En casa. Puede seguir elongando, hidrátese bien, aliméntese bien, descanse bien. Nos vemos la próxima semana con dos entrenamientos, lunes y martes.